Murillo era un poco más técnico, tampoco era la gran cosa, pero sí era un jugador técnico, un jugador con mayor fútbol que Vitinho. Vitinho es un jugador desequilibrante, que se atreve con velocidad, que por momentos le salen las jugadas, vamos a decirlo de esa manera, pero y que sabe de repente concretar, pero no es ese jugador que tú digas, este viernes o este sábado, Vitinho la va a romper. Es depende cómo salga Vitinho. Si sale en un buen momento, la hace. Si no, así haga lo que haga, no la va a librar. No, y aparte es más del complemento de la plantilla, ¿no? El pasado torneo, Murillo y Vitinho se disputaban la titularidad. Tú lo comentabas, dependían muy bien del momento de ambos, pero ambos eran futbolistas o son futbolistas determinantes que te cambian el partido. Quizás no te logran meter el gol, quizás no te logran definir el partido, pero te cambian el partido. Ahora, en este punto, o sea, el torneo pasado pusiste a competir a Vitinho y a Murillo. ¿Este torneo a quién estás compitiendo? No hay con quién, no hay. Y es lo que te hablo de esa mala planeación que hace la dirección deportiva. O quizás no mala planeación, porque insisto, a ver, entiendo que le apuestan a los jóvenes, entiendo que trajeron hoy dos chavos como Villal y como Jean-Philippe, pero vamos, no es lo mismo. Quizás de aquí a 2 años, como le pasó a Vitinho, que ya agarren la confianza y que ya se logren consolidar un poquito, pero de aquí a 2 años. Ahora, a mí se me hace una tontería. ¿Tú aguantarías 2 años? No, no puedes manejar el proceso. Es que para mí... ¿En el Atlético? Claro. No, ya no. No, hombre. No, Atlético ya no sigue siendo un equipo chico. No, hombre. Yo creo que ¿a qué le llamas un equipo chico? Es un equipo que la verdad no le asusta a nadie. Es un equipo que la mayoría de equipos... ¿Crees que no le asuste a nadie? Sí, totalmente. Yo digo que es un equipo que, duele decirlo, pero la verdad, San Luis nunca está para campeón. San Luis... Ahora dices otra cosa. Yo nunca he dicho lo contrario. Claro, tú dices que era un equipo que sí tenía para poder llegar a liguilla, para poder pelear algún campeonato, porque el torneo pasado llegó a semifinales. Sí. Ahorita dices que ya no tiene un equipo para... San Luis está para competir, eso siempre te lo he dicho, que tú nunca pongas atención a lo que la gente... Que no sea para competir y ser campeón. Sí, que tú no comprendas nada, es otra cosa. En primer lugar dices competir. Sí. El competir... Está ocupado, está en programa. Participar. Ahí te hablan, te está en vivo. Deja hablar. Contesta la de la directiva. Ahorita te contesto. ¿Lo puedes ver en este programa? No, pues, le están dando línea. Le están dando línea. Le están dando línea. ¿Quién era ahora? No, no puedes decirlo. No puedo decir. Para que sepan que hay quien manipula al güerito y le dice que tiene que decir. No. Así están las cosas. Atlético de San Luis. Ahora ya se puso nervioso. Atlético de San Luis, duele decirlo. Es un equipo chico. Mira, es un equipo que ocupa un no puedes minimizar a un equipo en primera. Es lo que es. Una cosa es un equipo limitado a un equipo chico. ¿Y chico tú? es una palabra despectiva para mí. ¿Por qué? Porque estás diciendo... Estás acomplejado con... Hay grandes y chicos, ¿no? No. Yo digo, hay que también decir, son equipos limitados. Son equipos chicos. Limitados, ¿sí? Así de sencillo. Y yo creo que este San Luis no está tan limitado. No, como ustedes lo ponen ahí en la mesa. Yo creo que es un equipo que ha entrado en un bache malo. Estoy de acuerdo. Que en cualquier momento puede despertar. A lo mejor no será ese equipo que te pueda avasallar en todos los partidos, pero es un equipo que puede dar competir. A ver, bueno, disputar. ¿Tú crees que todos los torneos ponen en alguna ocasión a San Luis como favorito a campeón? No, ninguno. ¿En ninguno? Ninguno, nadie. ¿En ningún torneo San Luis está favorito para campeón? No, en top 5. Es un equipo para campeón. Pues lo que te digo, es un equipo para competir, y para competir ocupas un proceso. Atlético de San Luis urge un proceso. Y ya lo tiene. Competir y participar es diferente. Sí. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, Mazatlán participa. Mazatlán no participa, Juárez participa y Querétaro. Uh-huh. Son esos tres. Y el San Luis hace dos años ahí estaba. ¿Competir? No. Yo creo que sí buscan, pero ellos sí. Son limitados. San Luis también es limitado. Sí, sí. Pero San Luis compite. Pero bueno, Puebla es limitado y Puebla limitado. Compite. O sea, Puebla es un equipo ahorita que está muy bien. Fíjate que todavía está Cholo. Es media tabla. Cholo es media tabla. No, Cholo está en segundo. A ver, es que. Pero son, en el perfil son equipos
de esos. Es que creo que no, como que todavía no acabamos de entender la osadía que hizo Gustavo Lara el pasado torneo. El meter Atlético de San Luis en una semifinal, independientemente de que fue humillado por el América, nadie, ni nosotros, ni yo creo que ni el propio equipo imaginó que podían estar llegando a la semifinal en el primer torneo de Gustavo Leal. A mí me parece, y no estoy diciendo que hay que solapar. ¿Fue suerte? No fue suerte. Okay. Un trabajo del equipo y un trabajo de Gustavo y les cambió el chip. ¿Y por qué ese trabajo no le ha salido ahora? Pues son procesos, son malos ratos. Yo creo que Atlético San Luis está pasando por un bache muy complicado. Creo que emocionalmente la están pasando mal. Creo que Gustavo se metió presión que no debía. Creo que la gente estuvo a Gustavo con que no saliera jugando, con que quitara su sistema de juego. Gustavo, ¿crees que eso le haya afectado el no salir con su sistema de juego? Yo creo que sí le terminó afectando la presión de tener que cambiar el sistema de juego. Creo que a Gustavo sí le afecta tener que cambiar su sistema de juego, porque incluso hoy vemos a un Gustavo atoradísimo que no sabe si jugar 4-2-3-1. No es un técnico con capacidad, sino no sabe cambiar un sistema a otro sistema para poder acomodar ya sus piezas y poder demostrar su capacidad. Me estás contestando con ideas totalmente fuera de lugar. ¿Cómo es posible? La descalificación ante la falta de argumentos, porque no, este tipo es lo único que hace. Es lo único que hace. El fútbol no sabe nada. Yo se la pasa criticando. Descalifica. Pregunta. ¿Tú le gusta la respuesta? Adelante. Ante la falta de argumentos, adelante. El que tú te enojes y digas cosas que no son, eso es tu problema, no es el mío. Yo nada más te estoy dando mi punto de vista. Y te estoy diciendo, creo que en esta mesa, no el que yo no estoy de acuerdo contigo no significa que ya te estoy descalificando, o que ya te estoy poniendo, no sé, otros temas que en tu cabeza pasan. Yo lo único que te digo es que estás diciendo una cosa, yo puedo interrumpirte, como tú me puedes interrumpir cuando estamos hablando, ¿sí? Así de sencillo. Si pues me parece bien, yo creo que Gustavo Leal está pasando un problema de experiencia. Y eso creo que a todos los técnicos les ha pasado. Pero se nota que es un técnico que apenas él solito viene agarrando curvas. Se nota. Pero la afición, es un equipo chico, aunque no te guste, no está dispuesta a aguantar ya este proceso. Pero es que la afición, pues yo creo que tenemos que aguantar. Tienen que aguantar, señores, pero avísales entonces a los Rochitas, a los Pokis, a los Consolivers. Como eso vas a encontrar en todos los equipos. Yo no estoy poniendo nombres, ¿eh? No, yo sí. O sea, yo sí los pongo. Vas a encontrar, y claro, porque uno como hasta periodista, aficionado, reportero, siempre va a buscar que el equipo le vaya bien. Pero vamos, el pasado torneo fue un buen torneo, este torneo toca o ha estado tocando otro. ¿Pero qué le pasa a este torneo? Pues yo creo ¿cuál que es la diferencia? Mal momento. Tú me estás diciendo que por haber cambiado el sistema de juego. No, yo estoy diciendo que Gustavo Leal sintió la presión por cambiar su sistema de juego y que se ve un Gustavo Leal presionado. A ver, bueno, ¿era para empezar con línea de 5 ante León? No, yo creo que hubiera jugado con una línea de 4, con los 4 en la media y 2 arriba. Porque León... ¿Te ha gustado arriba Bonatini y el Tepa? El Tepa no me gustaba. Bonatini sí. Bonatini si tú, si bien de repente... Dices con dos arriba, ¿qué otro sería arriba? Por eso, a lo mejor Vitinho. Lo que pasa es que a Vitinho lo utilizas muy, muy, muy abierto, ¿sí? Y es un jugador que te puede dar más, un poco más cerrado, y donde está, es del área del lado de Chávez. Vitinho sí. Si Chávez lo subes un poco, y bueno, claro que también no tiene tampoco la condición física para ir, subir, bajar, ir, subir. Pero si hacia Vitinho lo pones un poco más ofensivo, yo creo que acompañando a Bonatini, yo creo que podrían hacer cosas diferentes. Porque, como te digo, si Vitinho sale en buen momento y le salen sus jugadas de fantasía, que por momento intenta hacer, que le sale y que de repente hasta se convierten en gol, Bonatini es un jugador que le pones una... Y así se raje la madre y remata y lo hace. ¿Sí? Es como, vamos, yo siento que Bonatini es un jugador. Debería ir de goleador entonces, ¿no? ¿Eh? Debería ir de goleador. Bueno, tampoco, estás limitado. Es un equipo chico.
bueno, para ustedes es chico, les dejo esa palabra a ustedes, para mí es un equipo limitado. ¿Cómo divides los equipos? Ilústranos. ¿Cómo? No es que los América, yo no te voy a ilustrar. No es lo mismo América que Mazatlán, güero, no es lo mismo Tigres que Puebla. Claro. ¿Por qué? Porque América, no es lo mismo. América no es un equipo limitado. América tiene un equipo completo, un equipo lleno de jugadores importantes. Entonces lo divides en limitado y no limitado, nada más. Sí, bueno, para mí es... ¿Son 9 y 9? A mí no me... Bueno, para ustedes es chico, a mí no me gusta utilizar esa ¿Qué palabra te gusta usar? Nomás me está diciendo no, dime cuál. Para mí, limitado y no limitado. No, un equipo que tiene jugadores importantes, como es el América, como es Chivas. Bueno, la gente de Puebla, de Mazatlán, no te va a linchar. No, yo no. No le tengas miedo a decir. La gente de allá incluso ubica sus equipos. No tengo miedo decir eso. Simplemente a mí no me gusta esa palabra. ¿Qué dices? Equipos. Es como decirte, te gustaría que te dijera, eres un reportero chico. Hay reporteros chicos y hay reporteros. Un reportero que le falta experiencia. Yo hablo del Atlético de San Luis. Te lo pregunto. ¿Te gustaría que te dijera, eres un reportero chico o un reportero que le falta experiencia? Pues mira, yo creo que Atlético de San Luis es un equipo chico. Bueno, está bien. Yo les dejo a ustedes dos. Y no está nada de malo, te lo dice alguien que le va al Atlético. No, yo lo sé. Yo lo sé porque te da como rabia, te da, no sé, el miedo. Yo le tengo a nadie. ¿Sí? A nadie le tengo miedo, ni tengo miedo. ¿Tienes compromiso? ¿Por eso te marcaron con la directiva? A lo mejor sí. De que vieron la llamada, ahí le dijeron, a ver, mi güero. No, para nada. O resulta, el tipo que más le tiraba al Atlético de San Luis en toda la temporada, que niño, que leal, y que juegan como tontos, ahorita damos una llamadita, como tontos. Y no es equipo chico, y que es equipo grande, la llamadita no tiene nada que ver, la llamada no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, mira cómo cambian los ideales, no tiene nada, puedo mostrar mi celular que me marcó, y no pasa nada, porque tampoco se vale levantar falsos de que te estén hablando. Yo no estoy levantando falsos. ¿Te consta que me habló la directiva? ¿Te consta? Yo sé que me habló la directiva. ¿Alguien dijo que la habló la directiva? ¿Te contesté la llamada? ¿Te la pasé? Sí. Y yo supongo que es un tipo de directiva. Yo dije que alguien habló. Yo no dije que te habló la directiva. Yo dije que te hablaron. Yo dije, vamos a ver al VAR. Porque lo de menos es la llamada. Aquí lo que importa es lo que estamos hablando del Atlético de San Luis, que enfrentó a un León que, para mí, después de haberle jugado a Cruz Azul, ¿o quién fue un partido antes? Mira, güero, te mandan un saludo. ¿Lo puedo leer? Everardo es periodista, grande o chico, güero. Saludos. Él es un periodista con mucha experiencia, con gran capacidad como reportero y como grande, periodista. Grande, entonces, ¿no? Grande. Sí, si así lo quieres ver. No, pues te están preguntando a ti. No, te lo estoy contestando. No a nosotros, a ti. Un buen periodista. Excelente. Ahí está la respuesta, aprovecho. Saludos al profesor Jesús. Y bueno, como él es... No. A ver, profe Chuy, existen equipos grandes. Pues así las cosas, Atlético de San Luis dio... ¿Con quién perdió Cruz Azul? Con Chivas, ¿no? León, un partido. ¿Fue Cruz Azul? 3-2. 3-0. No, 3-2. ¿De qué? 3-2. ¿Sí? Fue de un partidazo León contra Cruz Azul, que hasta parecía que podía haber sacado el resultado ante Cruz Azul. Yo esperaba, no un 1-0 ante el Atlético de San Luis, yo esperaba que sacara un resultado más importante... León. Ante San Luis. Sí, porque pero también las circunstancias juntas. Las circunstancias, no, muy aburrido, forma, ¿no? Ninguno de los dos quiso salir. Le expulsan un jugador a León. Te cambia por todo. Aunque hay muchos equipos que con 10 te juegan mucho mejor que con los 11. ¿Sí? Entonces yo esperaba un resultado totalmente mayor para León. Sobre todo porque estaba en su casa. Y yo creo que, bueno, ese partido ya quedó ahí. Pero ahora ante Querétaro. Yo creo que el equipo de Querétaro es un equipo igual que San Luis, no tienen jugadores tan importantes, no, incluso el propio entrenador del Querétaro se ha, no quejado, pero ha dicho que tiene un equipo limitado, que tiene un equipo de jugadores con garra, pero no tiene esos jugadores importantes, como lo tiene Chivas, como lo tiene incluso ahora Pumas, a Cruz Azul. Entonces yo creo que el partido de hoy, para mí, San Luis tiene la oportunidad de sacar un resultado favorable y salir de la mala racha. Yo creo que hoy pierde.
el San Luis. Y no es tirarle. No. Creo que está mala racha. No le he visto que le mueva. Cambiar la formación no es moverle. Yo creo que lo que ha pasado con el San Luis es... ha estado... Es que puedes cambiar la formación, pero puedes seguir con el mismo sistema. Sí. Así de sencillo. Bueno, hace una semana decías lo contrario. Nomás te aclaro. Yo nomás te estoy diciendo... Hace una semana decías estoy respondiendo que... No, a mí ni me metas, yo ni estoy hablando. Yo estoy diciendo... Yo ni estoy hablando. Cambiarle los jugadores o cambiar tu formación no implica que le estés cambiando el sistema. Puedes jugar con los mismos delanteros, con los mismos defensas, con los mismos medios, pero no salir de tocar el balón desde abajo, desde tocar el balón en media cancha o sacar el despeje desde la portería. Eso no es el sistema. Así metas a dos o tres jugadores diferentes, lo va a hacer el mismo. Aunque yo creo que Atlético ha intentado cambiar un poco y no le ha salido. Yo creo que el cambio debería de venir también en la parte medular, que es lo mejor que tiene. Es complicado porque sería sentar o al francés, o a Dourado, o a Güemes. No creo que pase, pero... ¿Y a quién ahí tendrías en su lugar? No, creo que con dos puedes jugar. Un 4-4-2. Diferente. Dejas a Güemes y a Dourado como fue en su momento. Vitiño por un costado. Al francés lo tiras al hasta cierto punto a volantear. Arriba Bonatini y el Tepa. A mí y Boli. Yo no lo... Boli, saludos a Boli. Oye, de veras es el delantero que no ha mostrado. Es tu refuerzo no bomba. No ha mostrado nada. Te gustó primero el Chicharo nomás. Ahí es pues más, que creo que ante León no tocó ni el balón. No. Ya está como el debut del Chicharito. Bueno, entonces, no puedes comparar. Pues ya lleva 4 minutos más que el otro, ¿eh? Ahí te encargo. ¿Quién, Chicharo? Chicharo sí. Lleva 4 minutos más que Boli. Y un choque con un... ¿Qué tiene las Chivas que siempre tienen que chocarse con sus futbolistas? No sé, güey, pinche Mateo. Perdón, pero... Yo creo que Atlético de San Luis sí está en una crisis. A mí me gustaba honestamente el 4-2-3-1. A mí ese me parece que incluso para lo que tiene Atlético de San Luis es lo más decente. Me parece que el problema es en que sí es cierto lo que dice el güero. Sacas a Durado, sacas a Güemes o modificas con el francés y no tienes a más. Andrés Iniesta es tu otro contención y viene de una lesión. Castro, bueno, eterno Castro que juega hasta de portero. Más te quedaría de nuevo Sanabria. Te quedaría. Eso sería probar variantes. Puede ser Sanabria, pero Sanabria es tu mejor jugador en la lateral, no puedes quitar eso. Pero puedes utilizar como haces variantes, ¿a poco no puedes hacer una variante con Sanabria? Utiliza un jugador en este lado del lado de Sanabria, del mismo lado que metes Aldo Cruz. Uf. Bueno, se solucionó el problema. Le puedes dar la oportunidad tampoco. Aldo Cruz es bueno. Pero si cumple es importante. Mientras cumple, bueno, no pasa nada. ¿En este San Luis? No, ya para salir de esta racha son 5 sin ganar. 5. Van 5. 6. Con León fueron 6 partidos. Hoy es el 7. Hoy veo más viable. Mira, vuelve a poner aquí Jesús. Ustedes sí saben hacer una buena crítica de los equipos. Y no como el amigo del güero. ¿Quién es tu amigo güero? Pues no sé, yo no tengo amigos. Pongo Berardo, que es el que mencionó arriba. No sé si se refiere a él. Un reportero grande. Un reportero grande. Che, güero. Pero bueno, es que es mejor. Mira, lo que pasa es que no es a lo mejor su término lo respeto, el de chico, ¿sí? Para mí, pues se me hace como un poco despectivo decirlo así. Grande no se me hace despectivo porque lo agrandas o elevas a una persona o a un equipo. Es que es normal. Pero al final de cuentas, yo respeto su punto de vista. Entonces, ¿qué adjetivo le pones a Barcelona, al Real Madrid? Por eso te digo, grande para mí lo puedes utilizar porque no estás... Arriba sí. Sí, porque no estás ofendiendo, o siento ofendiendo, entre comillas, a alguien, ¿sí? Pero, ok, te la compro para arriba. En medio, en la Liga de España... Está el Valencia, está el Sevilla, equipos. Pues y abajo está el Cádiz. ¿Necesitas referirte o separarlos? ¿No pueden estar juntos? Limitados. Simplemente. Bueno, pero bueno, ejemplo, si el América. Bueno, sí. Vamos a hablar del Atlético de San Luis. Yo creo que lo peor que le puede pasar al Atlético de San Luis, o de lo que se tiene que hablar de Atlético de San Luis ahorita, es de la mala racha. 5 o 6 partidos, como tú lo dices, van a seguir sumando. ¿Qué le puedes criticar al San Luis? No, le puedes criticar todo. ¿Qué le puedes decir para que pueda salir de esta mala racha? Yo creo que es tiempo al tiempo. Y creo que como periodistas o como aficionados tenemos que comprender que así es el fútbol,
que un día estás acá y otro día estás acá. No es justificación. Creo que el equipo tiene mucho que trabajar. Lo que le pasó a Cruz Azul. Cruz Azul antes tuvo dos o tres torneos pero muy malos. Ahorita pues está levantando. Y no mucha diferencia de equipo, ¿eh? Sí, la base pues es la misma. Solamente llegó un entrenador que supo acomodar las piezas. Sí le trajeron uno que otro jugador, pero no como antes. O sea, no estamos hablando de ese equipo campeón. Estamos hablando de un equipo que ahí la lleva. Y creo que el San Luis pasa por un mal momento. Yo no correría a Gustavo. Entiendo que la gente... Es complicado porque te elevan. Es un Atlético de San Luis que llegó hasta la semifinal y que en menos de 6 meses ahora ni siquiera tienes posibilidades de clasificar a repechaje. Que es más difícil no clasificar a repechaje que clasificar. Pero también comprendemos o tratamos de entender que esto es un proceso, ¿no? Y que son malos momentos. Lo platicábamos con Jardín y le pasó exactamente lo mismo. Llegó a cuartos de final y al siguiente torneo ni siquiera pudo clasificar a repechaje. Y el siguiente llega otra vez a cuartos de final. No estoy diciendo qué es lo que le va a pasar a Leal o no le estoy quitando culpa a Leal. Creo que es un entrenador muy bueno. ¿Crees que está presionado? Yo creo que ahorita está muy presionado. Sí, ¿No le salen las ideas o cómo? Yo creo que el equipo en sí está muy presionado. Está pagando su novatez. Yo creo que el equipo sí también es eso. Yo creo que el equipo se confió mucho en su sistema de juego y que cuando les empezó a fallar, también ellos se sintieron desconfiados. Si los ves, ya no salen jugando de la misma manera como salían jugando al principio del torneo. Ya hasta se ven temerosos. Desconfianza. Yo creo que el equipo está pasando por un mal momento. Gustavo, todos los jugadores están pasando por un mal momento. Pero ante León no jugaron mal, ¿eh? Es que si nos ponemos a pensar, son pocos los partidos en los que neta se han visto sí, son destellos. Muy mal. Chivas y contra... Contra Chivas a mí se me hace que no se vio mal. A mí se me hizo pésimo el de Tijuana, por ejemplo. El de Tijuana sí se me hace muy mal partido. Muy mal partido. Sí. Pero a ver, aquí lo estaba checando para... Era Tijuana, era León, hoy es Querétaro, es Puebla y es Necaxa. Estos cinco... ¿Eran ya Necaxa? Fueron... Ya, espérame. Necaxa hoy en día. Pero estos cinco, en el papel al inicio del torneo, eran tu calendario a modo. Sí. ¿Por qué? Ya no hay calendario a modo, güero. Si es Necaxa, sigue Pachuca, América, Toluca, o sea... Tú dime, ahorita, si el San Luis pierde, y revisando son cinco derrotas que lleva en todo el torneo, yo no recuerdo un equipo que haya avanzado al repechaje con 7 derrotas. A liguilla. Con 7 derrotas en el torneo, está muy complicado. Mira, la ventaja de este sistema mediocre, es que a liguilla... Sí se puede, güero. ¿Cuántos puntos son los que están en juego? No, pues a ver. Todavía están, creo que ni a mitad. San Luis gana 3 partidos seguidos al final y entra a la mitad. Estamos exactamente a la mitad. Abajo, pero sí, porque hay partidos con... Ahorita son, esta es la novena. Pero hay juegos... Intercalados. Sí que no. Entonces ahí es donde dices, bueno, si en teoría te quedan 27 puntos... Ni el Toluca de Cardoso hacía los 27. O sea, también es irreal, es tonto pensar que alguien los puede hacer. A mí me parece que este torneo en general, no solo por el San Luis, este torneo se me hace un torneo muy competitivo. Lo estamos viendo con Cruz Azul, con América, Chivas. O sea, realmente entendemos, por ejemplo, el torneo pasado fue totalmente el América y el América dominó todo el torneo. En este torneo no. Este torneo vemos fuerte a Cruz Azul, América... Chivas, América, Chivas, Monterrey, Pachuca, Tigres, Pumas, Pachuca, hablas de 5-6. Pero que realmente compiten, o sea, bien. Y luego tienes otros equipos que pueden ser un dolor de cabeza para cualquiera. Toluca, León. Y son temporadas bajitas, de por ejemplo, de Toluca o de León. Ya cambió su entrenador. No, fue Santos también, que ya ganó con Nachito Ambriz y que seguramente va a repuntar porque Nacho Ambriz es un técnico de lujo. O sea... Este torneo me parece un torneo muy competitivo. Son poquitos los equipos que realmente no están dando lo mejor de sí. Yo creo que hasta Mazatlán ya le metió una sorpresa a América, ya le metió una sorpresa a Chivas. Pero bajó, ¿eh? Y bajó, sí. Bajó. Como tú lo dices, es un equipo limitado. Es la verdad. Y es el bonito este, el que tuvo las actuaciones, el que rescató ese partido para Mazatlán. El delantero. El delantero, sí. No recuerdo el nombre ahorita, creo que es un brasileño. Es, no recuerdo bien. Luis Amarilla. Amarilla, Luis, gracias. Amarilla. Y se acabó el asunto. Comentarios, amigo. Están comentarios, a ver, los puedes leer. Saludos a Damaris Natalia, compañera reportera. No me voy a meter en broncas si grande o chica. Saludos a Damaris, una compañera. Saludos al güero, dice Gerardo Lumbreras, el mejor periodista deportivo de San Luis. Vámonos. Oye, cada vez te salen más reales los bots, güero. Sí, sí, verdad. La verdad, pago bien. Por favor, pasen el Instagram del muchacho de lentes.
Es para una tarea. ¿Usas lentes? Yo creo que está viendo a Noé. Yo creo que están viendo a Noé, ¿no? A ver. Míralo. Y es el mismo bot. Ah, chinga. Bueno. Y bueno, el otro no tiene caso. Y bueno, ¿con qué vamos? Bueno, vamos con ya el Atlético San Luis, nomás su resultado. Derrota por uno. Yo creo que gana 2-1. ¿Por uno también? ¿Tú, bueno? Sí. Yo creo que va a ganar 2-1. También. 2-1 también. Sí, San Luis va a ganar. Y ante Puebla va a sacar un buen resultado. En próximo viernes, por cierto, a las 7 de la tarde en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. Hoy a las 7 también, allá en Querétaro, y el viernes a las 7 en el estadio Alfonso Lastras. Ok, pues bueno, vámonos con lo que es la Copa Potosí, un torneo que está, pues bueno, ya prácticamente a la vuelta de la esquina, y me refiero a que, pues bueno, ya los equipos ya están conformados, los grupos ya están, valga la redundancia, seleccionados, y pues bueno, estuvimos ahí, mi estimado Rodrigo, en el grupo A, los empezamos a decir. Dale, ahí por ahí los tienes tú. Es Geneti, apuntados. Ángel Asociados RM, Notaría 18, Canchola FC, Selección, Altiplano Salinas y Armadillo FC. Pues el equipo de Canchola es un equipo importante, combinado con Notaría 18, dos equipos que juegan en la Liga Tangamanga y que cuentan con un buen nivel futbolístico y que cuentan, pues bueno, son equipos o son personas que le meten buena lana para traer a jugadores importantes, como se le dice en el argot de del fútbol amateur, talacheros, ¿sí? Sí. Y Selección Altiplano Salinas, pues bueno, es el de aquí del Salinas, de San Luis Potosí, no conocemos aún todavía. Y el equipo de Armadillo FC es un equipo de Cancún combinado con jugadores del Estado de México. Dicen que es un equipo muy bueno, un equipo bien armado, un equipo que cuenta con jugadores importantes y que viene a reventarla aquí a la Copa Potosí. Sí, según se habla de que puede ser el equipo revelación, ¿no? Exactamente, y pues bueno, el Geneti Ángeles Sociedad, pues qué mejor decirlo, es el actual tricampeón, creo que lleva tres. Tres, ¿verdad? Le recuerdo en el plan la del... Después Guantes de Maquinados, sí. Una en el campo 1 de la López. El año pasado, estadio. No, yo creo que sí es tricampeón. Tres campeones, es cierto. Tricampeón, y bueno, ese es el grupo A. De aquí, yo creo que Geneti. Ah, pero también aquí se la estaría peleando entre Canchola y Armadillo, ¿eh? Si es que Armadillo viene como lo han pintado. Yo te soy bien sincero, bueno, y te lo platicaba ese día. Me da mucha tristeza cómo ha caído esta copa en el sentido de que. Y hasta los equipos. Creo que el mismo nombre te queda de ver, lo platicábamos, dónde quedaban esos equipos de tradición reforzados con exjugadores, con buenos talacheros, con futbolista amateur, ¿no? Sí, hay jugadores, pues bueno, por eso te digo, son nuevos nombres que no, y ahí no conocemos qué jugadores pueden traer. Sí, por patrocinio sí, tiene antes nombre. Venía así que Mariscos Jorge y que Maquinados, Villa de Arriaga, Home Chevy de El Molino. Ya más o menos sabías cuál era su armazón. Son equipos nuevos que buscarán, pues bueno, importantes, ¿no? Va a buscar complementar equipos importantes. En el grupo B, Montreal, otro equipo que le gusta tener equipos jóvenes, pero con gran nivel, ¿eh? Es un equipo que ha buscado y ha estado siempre ahí en las finales y ha mostrado un buen nivel. Atlético Chofos Pizza, un equipo nuevo que el torneo pasado acababa de, creo que empezar. Fue su primer torneo, ¿no? Creo que fue el segundo torneo. No les fue bien, no calificaron. No les fue bien, pero también saben traer jugadores importantes. Estuvieron a punto de traer a la Chita Ludueña, pero se les fue a otro equipo. Y pues bueno, creo que ahí se les... No, ellos, y bueno, gente de arranque. Este equipo, gente de arranque, ¿te acuerdas de Eléctrica García? De Tampico, que es el que máximo campeón de aquel torneo antes mencionado, que ahora es el mismo, que es la Copa Potosí. Pues bueno, buscará... ¿Cuántos títulos tiene? ¿Cuatro o cinco? Cinco títulos la cinco. Eléctrica García. Sí, pues es un torneo que tiene más de 20 o 30 años. Sí.
Y ahora buscará su primer título en lo que es esta Copa Potosí. Deportivo San Lorenzo, otro equipo que también dicen que trae muy buen equipo. Entonces vamos a ver ahí, si es así, pues bueno, será un grupo importante el grupo B. Y el grupo C, el Molino Deportivo San Martín, que el Molino no es el mismo Molino del Tránsito, aunque por ahí sí tiene algo de inversión. Y pues bueno, Tacos Julio, Epoxipisos. Un equipo que también está en la Liga Tangamanga y que también le sabe meter mucha lana a sus equipos. Potosino FC, son las reservas del equipo de segunda división, combinados con algunos jugadores de la segunda división, no, tercera. Es tercera división, ¿verdad? Y pues bueno, ahí está Atlético Chicago, otro equipo que también le invierte. Y pues bueno, es el de Estados Unidos, ¿no? No, el del grupo D, el primero es Atlético Nacional. Ah, sí, cierto. Luego es Galtor Bienes Raíces, Selección Huasteca y Pesina Cartagena, Chatos 21. Pues esos son los roles. Esos son los equipos. Y yo lo pongo en la mesa, nos quedan 5 minutitos para terminar el programa. Todo mundo lo presume como que es el torneo fútbol, es el evento deportivo más importante de San Luis Potosí. Uh-huh. Y para mí ya no lo es. Sí se le ha... ¿Por qué no lo es? Hay que ensuciarse los zapatos, diría un buen amigo de los medios de comunicación. ¿Sí? Saludos, que en paz descanse Miguel Portillo. Y este torneo, en sus orígenes, tú lo recordabas y lo platicábamos, venían fuerzas básicas, era un torneo formativo. Ahorita es puro extalachero, puro de paga. Mira, y no es el mismo espectáculo. Lo que pasa es que no es lo mismo, bueno, no es que no sea lo mismo. Oye, ni el Atlético de San Luis tiene su equipo. Bueno, ahí te va. Yo creo que no es malo. Ahí viene una renovación de equipos, como ha sucedido en este torneo, en diferentes etapas, que, pues bueno, por lógica, a lo mejor de repente ya los patrocinadores se cansan de invertir tanta lana, porque no es invertir 80 pesos. Tú nos decías, sin dar nombres de equipos, ¿en cuánto anda una nómina? Una nómina de una Copa Potosí, de las más bajas, te puedes gastar unos 180 mil pesos, en 3 partidos. De las más bajas, de los que no les pagues a todos los jugadores. Ajá. ¿Sí? Fácil, en el torneo te andas gastando unos 400 mil pesos. Y si ganas, ahorita ya con el premio vale la pena. No, claro, el premio es de 1,000,000 de pesos y no es a repartir, ahorita. Es al primer lugar. ¿Sí? Entonces, es un cambio generacional de nombres. Pues entonces mantienes la esencia y haces un torneo de veteranos para los exfutbolistas profesionales que quieran. Es que fíjate que ahí está el punto. Cuando intentaste traer jugadores exprofesionales, pues te traías algunos que te funcionaban y otros que ya no te daban el ¿Qué ancho. ¿Qué tiene de Potosí esta copa, güero? Ni siquiera potosinos hay. El de puro nombre del Pero potosino. Pero lo que pasa es que no significa que porque te llames Copa Potosí se necesita... Debes de tener a todos los equipos potosinos, ¿no? Ah, bueno, no, ¿sí? Pues entonces que se llame Cuando se llamaba Copa Liga MX, le hablamos a la... Cuando se llamaba Copa Gobernador, era lo mismo. No había puros gobernadores. No había puros jugadores. Seas güey, tú. Sí, ¿no? Estuvo bonito, güey. O sea, no es que es un torneo. Que el que lleve el nombre de Potosí no significa que sean que sea una obligación de tener equipos de San Luis Potosí. Y si te fijas, si hay de San Luis Potosí, la mayoría de ellos son de aquí. A ver, va a haber gente. Taco Julio con... Es el único de tradición, güero. Tacos. Es que el Molino por robar. El Molino. Atlético Chicago. Montreal también, y Genetic de un tiempo para acá. También. Ahí van 5. Por eso te digo, es que es un cambio. Ya, es que no siempre van a estar los mismos equipos, los mismos nombres, porque tampoco los patrocinadores te van a aguantar tanto tiempo. O ya... Por ejemplo, Milo. Ya murió Miguel López. Ya no, descanso, ya no, claro. Puede. ¿Sí? Gasolinerías Perisur, que antes era un equipo tradicional, pues tuvo ahí algún problema económico. ¿Y ya qué no le pasó? Ecmaxa tuvo también otro problema, o sea, que no puedo mencionar aquí. Y si traemos a Chapulineros de Oaxaca, y si traemos a otro de Cancún. ¿Quieres un torneo de nivel o no, quieres un torneo se puede todo, de llanero? Pues vete mejor a ver a los... A
Campos Morales. Entonces que no lo vendan como el torneo de fútbol amateur más importante de San Luis Potosí. Porque si lo venden así, no. Bueno, ¿qué tiene de amateur traer al Tilón Chávez? Bueno, a Héctor Reynoso. Amateur significa que no está regido. Vamos, que no es un torneo que esté afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Sí? Por eso se le llama. Bueno, no tanto afiliado, sino avalado, más bien, por la Federación Mexicana de Fútbol, ¿sí? Sí está como, sí tiene algún registro por los seguros que se compran para los jugadores que tienen que, pues bueno, protegerse, ¿no? Y esos seguros, pues bueno, van a través de la asociación. La asociación, pues por tal, pertenece al sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿sí? Se divide en ciertas líneas, por eso. Entonces, si es un torneo amateur, que a final de cuentas se convierte en semiprofesional, porque traes exjugadores profesionales, ya no son profesionales. A ver. ¿Sí? En cierta forma, le quitas ese mote de profesional porque ya no cuentan, ya no están en un equipo registrado en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Sí? Están. Entonces, ¿ya qué hacen ellos? Pues bueno, buscan. Tampoco está mal que se lleven una lana. No, yo no estoy en contra de que se lleven lana. Y lo que saben. ¿Sí? Yo lo que estoy en contra es de el origen, la historia. Ya de plano nos la pasamos por. No, por los yo zapatos. Creo que no. El que le hayas cambiado el nombre no significa que te pases por. ¿Las finales dónde eran? Corrígeme. ¿De este torneo? Las finales de este torneo, por lo regular, eran en la López Mateos. Ya no son. Espérame, ahí. Permíteme. Eran ahí, ¿sí? Porque antes no se prestaba el estadio, o no, antes no se buscaba que fuera en el estadio, ¿sí? O era en el plan de San Luis, la final, en el tampoco estadio. Ya estadio ni San... partidos, ¿no? El que tú puedes... Parece que la Copa ha tenido un incremento muy considerable. Entiendo tu punto, o sea, cada vez hay menos equipos potosinos. Métele, lo decíamos en la presentación de la concha, métele de cajón que tenga que ver... Tres o cuatro potosinos, güey. Pero es que no puedes hacer eso. No puedes obligar a las empresas potosinas a que vengan y metan limitan. Y eso lo decía, tú bien sabes quién, que quería, o sea, tampoco puedes limitar a un equipo o obligar a un equipo porque tampoco es un torneo. Entonces, no es un torneo de como de fuerzas básicas. Creo uno nuevo. ¿Para qué quieres crear un nuevo? Porque entonces esta no es la Copa Potosí, no es la Copa Gobernador, claro, bueno. No, el origen de la Copa Gobernador, y tú lo sabes, es con filiales que venían a competir, no, que eran formativos, no. Y se reforzaban con equipos del fútbol amateur, güey. El torneo antes sí venían, sí se les invitaba a filiales y se podía antes, porque ahora desafortunadamente no es lo mismo, Chicharo. Antes era más factible porque no tenían sub-23, no tenían sub-18, no tenían sub-17, no tenían sub-15, no tenían unas fuerzas básicas, no tenían una sub-23. Y entonces, ¿qué podías hacer? Cuando solamente lo que tenías eran tus reservas del equipo y se acabó. ¿Sí? Pues para lo único que sirve entonces un equipo profesional es para prestarte a los jugadores que saquen las bolitas en el sorteo. Y eso pues, está para ti. No, está pero mal. A ver, como Atlético San Luis también bien, es complicado mandar un equipo. Oye, a la es que no, en esta Copa Potosí participó un Atlético de San Luis, por eso yo preguntaba. Lo recuerdo. Y les fue pésimo, por cierto. Ahí está, te estoy hablando. Y no fue la de tercera, fue el primer equipo con la banca. El de Quique, estaba el técnico. Sánchez Pájaro y estuvieron algunos. El Huicho. O sea, era la banca. Bueno, pero las cosas van cambiando hasta en los mismos Primera División o Liga MX, tan así que antes nosotros podíamos entrar al entrenamiento sin broncas, antes podías entrar bajándote luego cuando terminaba el partido, o sea, todo va cambiando, Chicharo, todo se va profesionalizando, ¿sí? ¿Es un torneo amateur que profesionalizas? ¿Cómo? ¿Es un torneo amateur, sí o no? ¿Este? Sí. Sí. Entonces, si lo profesionalizas, deja de ser amateur. La definición, una es profesional y otra es amateur. No entiendo tu idea. Yo lo único que te puedo decir es que... No lo vendas como torneo amateur, bueno. Es que es un torneo amateur. Para mí es un torneo amateur. Y no lo venden. Es un torneo amateur. Cuando, si fuera profesional, no estuvieran jugando los talacheros, como se le dice en el argor futbolístico de llanero, ¿sí? El que no juegues en tierra no significa que ya no sea amateur, ¿sí? A todos se le va buscando una mejoría, como dice Ares,
o una, ¿cómo dijiste? Se innova, se va innovando. Vas innovando, ¿sí? Eso es lo que vas haciendo. Aquí, el premio, por ejemplo, es de 1,000,000 pesos. Se le busca... Limpios, sí, para el campeón. Se le busca motivar a todos esos, a lo mejor no al jugador, a lo mejor a todos esos promotores o esos empresarios que buscan y le meten dinero para darle una diversión a la gente que se queda en su... Ya das un premio para el segundo, ya también en la femenil das una buena bolsa al goleador. Esa parte la aplaudo. Qué bueno que vas nivelando condiciones, qué bueno que vas innovando, que te vas readaptando, esa parte sí. Pero entonces, vuelvo a lo mismo y es el eje de esto. Esta Copa Potosí es un nuevo torneo. Ya no existe la Copa Gobernador, ya... Es un seguimiento de una Copa Gobernador, Chicharro. Yo no lo veo como nuevo torneo, yo lo veo como un torneo que sí, que ya le quitaron el nombre de Copa Gobernador, pero que sigue siendo la línea del mismo torneo que se viene jugando. Y como tú dices, antes venían filiales, pero es que antes se prestaba para traer una filial. Ahorita no se presta. Los jugadores que están como filiales o como fuerzas básicas, hay muchos que ya que tienen pues bueno el visto bueno como para decir, a ver, vénganse para que van a separar. Y no, ¿cómo vas a arriesgar? Y aún así no es garantía, ¿eh? Nos tocó el año pasado ir a Soledad, no recuerdo el equipo, el de Josgard, el de Negro Vanegas, el de... No recuerdo qué equipo, que se quedó en fase de grupos. No, bueno, el que no es garantía. Por eso te decía, el que traigas jugadores ex profesionales no es una garantía, porque ya son jugadores o que ya dejaron de entrenar o que ya se les pasó un poco de peso y que nomás por el nombre. Pero mira, eso también te habla de una Copa que de poco a poco ha ido subiendo su nivel. Antes era raro, como tú lo comentabas, que algún otro exjugador pudiera venir aquí a la Copa Gobernador. Y cuando un equipo traía uno o dos, era la sensación. Todo el mundo se iba a la López Mateos a tomarse fotos. Hoy, que los equipos no traigan un jugador exprofesional, ya es hasta absurdo. ¿Por qué? Porque el nivel ha aumentado. Entiendo que queda detrás esa Copa Gobernador donde la esencia íbamos, ya se perdió. Puede ser, no sé si se perdió, yo creo que sí se innovó y hoy tenemos una Copa muchísimo más completa. La entrada en la final del Alfonso Lastras, ustedes la vivieron, eso en la López Mateos no hubiera alcanzado y me parece que poco a poco, año tras año, se va a ir incrementando un poquito más, esperemos. Porque eso hasta atractivo para la gente que vaya, que se divierta. Para ellos es un negocio, para nosotros es un espectáculo, que eso no se nos olvide. Y que tener un espectáculo de calidad donde ya ves exfutbolistas, donde ya ves, sí posiciona la Copa Gobernador, Copa Potosí, Copa Gallardo, Copa como quieras, posiciona a San Luis Potosí como una Copa amateur de calidad. Y me parece que la Copa Potosí, poco a poco, año tras año, como quieras, sin esencia o con esencia, se va colocando como una copa de renombre a nivel nacional. Okay. Y eso es importante. Y era con lo que empezaba todo esto. ¿Es el evento deportivo más importante del año en San Luis para ustedes? ¿Pero por qué lo dices eso? ¿En qué aspecto te puedes mencionar que es el torneo más importante? ¿En qué aspecto? Deportivo. Deportivo. Local, no sé si es el más importante. San Luis, amateur, ¿cómo se le maneja? Sí. Yo creo que es uno de los que más llama la atención. Para toda la gente que le gusta el fútbol. Y que mucha gente llega, y mucha gente lo disfruta. Todos van y quieren verlo, y quieren disfrutarlo, y se meten, y tienen la oportunidad de tener al jugador aquí. Y les gusta que hasta el sudor del propio jugador les caiga la cara. Y las mentadas de madre, todo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Nomás pregunté, no quiero... No estoy discutiendo ese punto, solo pregunté, güero. Pues si es el evento deportivo. Para mí, sí. Para mí, no. Yo te pondría es otro público, en nivel, y es individual, y ya nos pelearemos después. El tenis, el medio maratón universitario. No puedes comparar el tenis con el fútbol. Porque en el tenis es un club de privado que tienes que pagar lana para entrar. Un club que tienes que pagar también la entrada para poder ver al tenista, y acá es un torneo para el público, para la gente, para el rico, para el pobre, para el no pobre, para el que tú quieras, y entras sin ningún problema. ¿Sí? Por eso no te puedes, o sea, okay. Y este es más... No vuelvo a comparar entonces. No, es mi punto de vista, yo respeto tu punto de vista, pero por ejemplo, pero este es profesional. ¿Y el medio maratón?
El medio maratón es la primera vez que reúne tanto atleta, pero vete atrás y no había hecho lo mismo. ¿Sí? O sí. Y espérate este año y esperemos si sea igual. Yo te digo el medio maratón de la uni, quiero aclarar. Sí, no el Tangamanga. Ya luego nos echamos el crono, también va a la baja. Por eso, pero yo te estoy diciendo, es la primera vez que reúne tanta gente o tanto atleta. ¿Sí? Y es un torneo que reúne a los atletas, no al público, no a la gente. Es como si te dijera, pues aquí también suma todos los jugadores que vienen desde los infantil, la femenil y la libre, a ver cuántos son, y a lo mejor son los mismos atletas que los mismos jugadores. Eso. Pero en cuestión popular, que la gente disfrute. Sí, sí, es popular, yo esa parte la entiendo. Sí, que la gente disfrute, que la gente vea, que la gente sienta. Pues es la Copa Potosí. Acá, dime cuánta gente va que no corre. O cuánta gente sale. No tenga familiares. Cuánta gente sale a las calles a ver el cómo pasan los atletas. No es mucha. No es mucha. No, dices, es tu punto de vista. Sí. O sea, y no quiero demeritar tampoco el medio maratón. Es un evento muy bien organizado, un evento que resultó todo un éxito por el nivel de atletas que se inscribieron, ¿sí? Pero no acapara la misma atención que una Copa Potosí. Yo creo que estamos viviendo en un momento interesante en la cuestión deportiva en San Luis. Tenemos un medio maratón de la Autónoma que lo hizo el año pasado excelente. La Copa Potosí también va muy bien. Sí, yo no coincido en el punto de comparar que si tenis, que si fútbol. Más bien creo que el que sea el de espectáculo deportivo más importante de San Luis, llámese como se llame, si te gusta el tenis, para ti va a ser el tenis. Si te gusta la lucha, para ti va a ser algo de lucha libre. Me parece que lo que importa aquí es que poco a poco San Luis se posiciona en espectáculos deportivos como la Copa Potosí, como el tenis, como el medio maratón, y que poco a poco, año tras año, van juntando más gente. A mí me parece que la Copa Gobernador es de las copas que más se esperan entre los potosinos año tras año. Que si es la más importante en general, no lo sé. Creo que es una copa que poco a poco ha ido aumentando su nivel, ha ido aumentando su gente, y ya lo vimos el año pasado, insisto, fue una entrada muy buena en el Alfonso Lastras. Yo creo que ni el San Luis en ascenso metía eso, que se metió en la copa. Me pregunta por acá un amigo, ahorita terminando grabación, te doy el nombre. ¿Qué prefieres ver, la Copa Potosí o la Kings League? ¿Ubicas que es la Kings League, el torneo? El torneo de fútbol 7, con exjugadores, que es para streaming, de Gerard Piqué, pero aquí en América. ¿Qué te gustaría ver o qué escogerías ver? ¿Qué escogería ver? Bueno, la Copa Potosí tampoco puede ser comparable. ¿Sí? Solo tampoco pregunto. Puede ser comparable. Por lógica, al que le gusta al fútbol, las dos. Las dos, sí. Sí, las dos. Una vas aquí y la otra te la echas en el cel. No hay quién sabe, quién sabe, porque hay gente que sí está tan acostumbrada a lo que es fútbol. Yo la verdad no he visto nada de la Kings League, sé que está divertida, pero como es muy moderno el asunto, luego te meten que y aparte cartas y que también todo para eso, poder ir a ver, ¿no? No, es por streaming. Ese creo que sí es un meramente espectáculo. O sea, no es esos 11 contra 11, 7 contra 7. No hay comparación. O sea, no puedes comparar. Uno es un espectáculo y el otro es un evento deportivo. Los dos pueden manejar como espectáculo y eventos deportivos. O sea, son iguales, es igual, pero no es lo mismo, vamos. O sea, yo creo que no puedes comparar una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Por? En los dos hay exjugadores profesionales, en los dos hay exjugadores amateurs, en los dos hay equipos sin nóminas. Por eso te pregunto. ¿Es lo mismo estar viéndote aquí? No, sí, o estar disfrutándolo aquí. Sí, esa parte te la compro. No más, entonces es la disfrutarlo aquí, pues tienes que pagar para poder entrar. No, pero aparte es distinto. Tienes que viajar. La Kings League surge como esa propuesta distinta de fútbol. Y es un espectáculo donde lo divertido, así lo entiendo yo. Las primeras, no me dejarás mentir, las primeras Kings League. No metían tanto a futbolistas, era raro el exfutbolista, ya cuando era más de YouTubers, Chicharito, eran YouTubers, eran streamers, era lo divertido ver a esta gente que se dedica a YouTube a meterse a jugar fútbol.
como cualquier negocio y como también pasa con la Copa Potosí, poco a poco fue generando más dinero, la demanda fue mayor y eso te obligó a que ahorita sí ya son varios futbolistas de renombre, varios todo. Lo mismo pasa con la Copa Gobernador. Creo yo que comparar un torneo amateur, tanto de San Luis, México, lo que sea, con otro espectáculo distinto como la Kings League, tampoco entra porque sus objetivos son distintos. Es una copa deportiva de fútbol de 11 contra 11, que su espectáculo es espectáculo para nosotros, pero sí es meramente deportivo el asunto. La Kings League para mí termina siendo como hasta un programa deportivo, un programa. Para mí termina siendo un poquito eso, desconozco un poco, sé que es deportivo, sé que tiene reglas distintas, pero son públicos hasta públicos distintos, sí, o sí, sea... Sí. No es lo mismo. La Kings League no ven los yo chavos. Yo sé que no es lo mismo, por eso te pregunté qué escogerías. No, no te voy a preguntar qué prefieres, A o A. Sí, si a mí me dice, va a jugar Genetic con Canchola, y va a jugar aquí, ¿no? ¿Quién te gusta? El Wherever, que es el que está ahorita, no, Wherever. O contra Piqué. Sí. La vez, yo me voy al de Genetic, porque pues, no es lo mismo disfrutarlo aquí a celular que verlo aquí. Si tú me dices... Aquí está este torneo y está la Copa Potosí y este es gratis y puedes entrar, pues por lógica te vas a ir a ver a Piqué, te vas a ir a ver a jugadores importantes que venir acá, o sea, vamos, por eso te digo, hay público para los dos, pues. Es público, o sea, pero no es comparable. Sí, una cosa creo. Es totalmente diferente a la otra. Solo preguntaba qué escogerías, ahorita te digo quién. Okay. ¿Quién me mandó la pregunta? Bueno, para cerrar, pues bueno, yo creo que nos extendimos un poco, creo que teníamos menos pensado, pero. Pero al menos ya despertaste, amigo. Sí, exactamente. Del coraje. Parte del aire. Pero bueno, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señor Ares Barragán y el señor Rodrigo Martínez y un servidor. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde. Adiós.